Buenos días. Buenos días, les doy la bienvenida cordial a todas y todos y todes que nos acompañan esta mañana para la segunda conferencia magistral aquí en el 45 Coloquio Internacional de Historia del Arte, Epistemologías situadas de cómo las prácticas artísticas producen conocimiento. Doy la bienvenida en nombre del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y doy la bienvenida también en nombre del Comité Científico, que ha trabajado duro y arduo en la preparación de este coloquio. Estamos celebrando estos días del 5 al 8 de octubre. Quisiera agradecer en particular esta colaboración y esta posibilidad de realizar este coloquio a algunos compañeros del Comité Científico por la colaboración íntima, la doctora Mónica Mieva, doctora Débora Dorotinsky y el doctor David Gutiérrez, con los que estuvimos particularmente en los últimos meses, bueno, una colaboración muy íntima. También junto al equipo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en particular Araceli Rodríguez, que es justo decir, sin ella no sería posible realmente todo esto. Así que muchísimas gracias, Araceli. Y gracias también al equipo técnico, en particular a Diana Díaz y Víctor Hugo Zamora, que están con nosotros aquí. Y todo esto, toda esta reunión de hoy, esta sesión de la segunda conferencia magistral, se debe a la presencia y el honor que tenemos de tenerla como ponente, como conferencista, a la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, Elvira Espejo Aica, que está hoy con nosotros. Buen día, Elvira. Un gusto tenerla aquí. Buenos días, estimado. Es realmente un gran honor, como mencioné, poder contar con la presencia de Elvira, poder contar con su disposición de compartir con nosotros algunos de sus pensamientos con respecto justamente a lo que son epistemologías situadas, a lo que son prácticas que producen conocimiento. Es exactamente el punto sobre el que vamos a hablar hoy. Voy a aprovechar para presentar a nuestra conferencista magistral, Elvira Espejo Aica. Es artista plástica, tejedora y narradora de la tradición oral de su lugar de origen, que es el Ayllu de Caccachaca, provincia de Baroa, en Oruro, en el sur de Bolivia. Es hablante del aymara y quechua, además del inglés y castellano. Elvira es políglota en el mejor de los sentidos y trabaja también en todos estos idiomas. En el año 2020, Elvira Espejo Aica fue honrado con la condecoración oficial de la República Federal de Alemania, la Medalla Goethe, por su ardua e incansable labor cultural, convirtiéndose en la primera mujer boliviana y la más joven en la historia del premio en ser galardonada con esta importante distinción. La Medalla Goethe puede ser considerada la distinción más importante en el campo de cultura otorgada por la República Federal de Alemania. Elvira Espejo fue finalista en el concurso de literaturas indígenas de la Casa de las Américas en Cuba en 1994. Recibió el premio para poesía internacional en el cuarto Festival Mundial de la Poesía Venezolana en el 2007. Ganó el premio Eduardo Abaroa en Artes, especialidad textiles originarios aquí en La Paz, Bolivia, en 2013. Y el primer premio Fomento a la Creación Nativa en Literatura, con especialidad en poesía también, en el marco del quinto Festival de Arte del Sur Andino de Arica, en Chile, en el 2018. Elvira no solo es artista, tejedora, poeta, pero también música. En colaboración con el músico boliviano Álvaro Montenegro, produjo los DVDs de música contemporánea Taqui, La Senda, Canciones a los Animales, en el 2007, y Utah Kirki, Canto a las Casas, del 2011. Además que es autora de varios libros de poemas que ya hemos mencionado que han ganado premios a nivel internacional. Y tal vez por mencionar y recortar un poco esta amplia trayectoria de Elvira entre sus
varios producciones, publicaciones destacan también sus publicaciones científicas justamente sobre el textil, el patrimonio cultural boliviano. Tengo aquí un ejemplo de uno de los libros que produce Elvira Espejo como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, el MUSEF en La Paz, de las producciones creo que son inéditas en la historia del museo y de nuestro país, Bolivia. Destacan títulos como Hilos Sueltos, Los Andes desde el Textil del 2017, Ciencia de las Mujeres del 2010, Ciencia de Tejer en los Andes, Estructuras y Técnicas de Faz de Urdimbre del 2012, El Textil Tridimensional, como habíamos mencionado, El Tejido como Objeto y como Sujeto del 2013, y Tejiendo la Vida, la colección textil del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, MUSEF, según la cadena de producción. Nuevamente, bienvenida Elvira. Tu trayectoria es impresionante realmente de todos los distintos campos en los que trabajas y has trabajado y hoy vienes a compartir con nosotros un pensamiento que es más filosófico, por así decirlo. No solo eres tejedora, artista, música, poeta, pero eres, yo creo, filósofa por definición. Tú formas, tú creas pensamiento y hoy vas a compartir con nosotros unos elementos bajo el título Yanakyu Iwaña, la crianza mutua de las artes, unos elementos para formar una nueva teoría estética, una nueva teoría del arte, que viene desde tu experiencia, la vida comunitaria, la cosmovisión andina, desde el análisis lingüístico aymara, y vas a compartir con nosotros elementos para hacia una nueva teoría estética que contrasta ciertamente con las teorías estéticas, la filosofía estética dominante desde el siglo XVIII eurocentrada. En ese sentido, quisiera darte la palabra, querida Elvira, hermana, para que compartas con nosotros algunos de estos elementos alrededor de lo que nos describes como la crianza mutua de los bienes culturales, la crianza mutua de las artes, el Yanak Uiguaña. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los organizadores del Coloquio Internacional de la Historia del Arte, Epistemología Situadas. Me parece un tema muy importante. Y bueno, también quiero agradecer al Instituto de las Investigaciones del Arte de la UNAM, ¿no? Que me están convocado. Y bueno, a Araceli, que ha estado siempre conectada conmigo para poder coordinar. Y también Max para poder coordinar igual este conversatorio, este compartir de los conocimientos un poco autorreflexionadas de las comunidades, ¿no? Entonces, hoy quisiera compartir, es una experiencia que se ha vagado por muchos años en una autorreflexión de cómo entendemos en términos epistemológicos, filosóficos, el tema del arte desde las comunidades, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy bonito poder comprendernos, conocernos y entendernos de una manera más amplia y no poder quedarnos solamente como en el pasado con esa absorción de la teoría que no es parte de nosotros, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Bien, entonces voy a comenzar a abordar el tema de lo que he preparado para que podamos en realidad viajar juntos. Yo lo llamé Yanakyu Iwaña, la crianza mutua de las artes. Esto es en una autorreflexión de trabajo comunitario con las comunidades textileras en los Andes, justamente trabajando ya desde nosotros, ¿no? Y bueno, a nosotros nos ha hecho llover justamente desde este punto de vista que en muchos casos ha sido muy complicado,
Cuando yo me he preparado como artista en la de la comunidad en las universidades, ha sido muy complejo porque nos ha metido estos conceptos de la constante separación, como por ejemplo arte y ciencia, la razón y la emoción, sujeto, objeto, sociedad y naturaleza, ¿no? Dentro de esta noción de arte y ciencia, como separa estas nociones y viene la terminología, en este caso de latín, Grecia, y de eso pasa, digamos, al anglosajón eurocéntrica, y de anglosajón eurocéntrica pasa a Latinoamérica, en este caso a todas las Américas de donde somos, como amerindias. Entonces, toda esta absorción de la teoría del arte estaba centrada en esa esencia, digamos, del viaje a lo largo del tiempo, desde Grecia hacia lo europeo y de lo europeo anglosajón hacia Latinoamérica. Y esto también generó una, cómo decir, una pirámide de conocimientos en términos, en este caso, de formación académica, en términos como, por ejemplo, de las universidades. Y en las universidades, cuando nos hablan de la historia del arte, pues hace ese despliegue desde lo griego, terminando hacia incluso europeo norteamericano, que hacen con ciertos detalles, ¿no? Entonces, la pregunta bien grande, en este caso en las comunidades, cuando comenzamos a trabajar fuertemente, ¿cómo entendemos de las artes en las propias comunidades? Pues mucha gente en este caso comenzaba, por ejemplo, a viajar desde su noción que el arte existe en todos lados, ¿no? Y en muchos casos, cuando yo tuve las discusiones académicas, en este caso ya con mis docentes, ¿no? Quienes me enseñaban, me decía que nosotros no teníamos arte, había arqueología, pero no había arte, teníamos artesanía. Y eso me molestó mucho. Porque en realidad en las comunidades como nosotros comprendemos y hablamos en la lengua aymara y quechua, las comunidades indígenas decían, toda comunidad tiene su forma de expresión artística. Así es que no es que no tenemos, el problema es que no son en los mismos términos. Entonces, eso me hizo indagar, me hizo pensar y repensar desde ese sentido. Y lo que me ha impresionado justamente es en ese sentido, el arte no se separa, como les había mostrado en este caso, el término de la razón y la sensibilidad, ¿no? En este caso está muy conectado con este término uiwaña, ¿no? El uiwaña quiere decir uiwaña en aymara, en quechua uiwai, es la crianza mutua. Y la crianza mutua hace una conectividad bien grande, en este caso, por ejemplo, con las materias primas. Sin las materias primas, el arte no existe, no puede ser simplemente del aire y para el aire, ¿no? Entonces, para ellas, para las tejedoras, los tejedores, las ceramistas, o podría ser, por ejemplo, escultores, es bien importante la materia prima, ¿no? Entonces, en ese sentido, el despliegue de uiwaña es bien importante. Esta crianza mutua no es como se dice, por ejemplo, en términos cuando los arqueólogos o, por ejemplo, los historiadores escriben y usan estos términos como, por ejemplo, la domesticación, ¿no? Como el dominio del hombre, ¿no? En este caso, que domina todo, ¿no? Ya sea la tierra, ya sea tal. Y es un dominio muy, muy machista, digamos. Pero en las comunidades no tenemos ese término del dominio. Tenemos esta crianza mutua de los cuidados máximos, ¿no? Entonces, estos cuidados máximos nos hace, por ejemplo, un despliegue en términos de la terminología en la lengua aymara, como lo podemos ver, por ejemplo, aquí, Ali Uiwaña, la crianza mutua de las plantas. En este caso, podría ser en textil, que es mi fuerte. En el tema del algodón, por ejemplo, que es una crianza mutua muy importante, ¿no? Quizás hoy en día solo conocemos los algodones en términos de color blanco muy fuerte, en términos de monocultura blanqueada, pero en el pasado los algodones fueron de colores natural en flor, por ejemplo, de rojo, azul, verde, que fue manipulada genéticamente, ¿no? Entonces, eso nos da también otras pistas, se encontraron en este caso, en los sitios arqueológicos del norte de la costa de Perú. Y eso nos es entender de esos cuidados máximos donde uno tiene que entender el tema de la tierra, el tema del manejo del agua, el tema de la selección de las semillas,
los tiempos para cosechar, el tema de los almacenamientos, en fin, ¿no? En realidad, todas estas cadenas operatorias es parte de esa crianza mutua. Luego pasamos también, en este caso, uiwa uiwaña, la crianza mutua de los animales, ¿no? En este caso, para el tema de la fibra, que tenemos, por ejemplo, con el tema del camélido, llama, alpaca, vicuña, y bueno, también con los ovinos que entra con la colonia, en este caso, en la parte histórica, ¿no? Y finalmente tenemos la otra entrada que está en la tercera parte, yanaku iwaña, la crianza mutua de los bienes, en este caso puede ser de las artes o puede ser también de los objetos que son sujetos, ¿no? Este término a nosotros nos lleva a entender cómo se hace ese despliegue de entender, digamos, esta crianza mutua de los bienes culturales. Entonces, ahí es donde hago este despliegue y es bastante interesante desde la terminología, como en este caso, en el siglo XVIII se ha separado la razón y la sensibilidad y que la razón era más importante que la propia sensibilidad y que la razón era como planificar en la cabeza, eso dice la teoría de Kant. Entonces, una vez planificada, pues aplicar, ¿no? Pero en la terminología aymara es bien, y bien interesante, dice, por ejemplo, amtayarash uiwaña, la crianza mutua de los pensamientos y sentimientos, que nos lleva al sentipensar. Y este sentipensar es bien interesante porque hay un dominio donde, por ejemplo, yo cultivo los pensamientos, que los pensamientos están dentro de mi cuerpo y están dentro del paisaje, están dentro de los, en este caso, de los instrumentos que van a intervenir, ¿no? Y ese sentimiento que tú lo tienes dentro de tus sensibilidades va juntamente y se habla de este sentipensar, ¿no? Y ese sentipensar es la que hace una generación de la nueva creatividad para poder tener una nueva obra de arte, ¿no? Entonces, como que es un cultivar constante de estas sentipensares conjuntos para que podamos crear y recrear. Y luego hay otro término que podemos ver aquí, amtayañatak uiwaña, ¿no? Amtayañatak uiwaña, la crianza mutua de los pensamientos en constante autorreflexión. Eso quiere decir que no solamente al pensar que estás haciendo una razón dominante que está fijada, juzgada para poder aplicar, más bien es como que al hacer, en este caso al aplicar, digamos, este pensamiento, este sentimiento, el sentipensante, pues también tiene una autorreflexión que puede ser mejorada, superada en el futuro, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que no es fija, digamos, en este caso a pie de letra, que sea tajantemente así juzgada, digamos, por el pensamiento, sino más bien tiene siempre la posibilidad de mejorar, superar o poder incluso mejorar en cierto caso con ciertos ajustes, ¿no? Entonces me impresiona mucho en este caso de las terminologías como entendemos Amuit Anakaj Uiwaña, ¿no? Entonces, es una crianza mutua de las sensibilidades y los pensamientos. El sentipensar y el sentido están juntos para que podamos criar en diferentes momentos y en diferentes espacios, en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, eso nos hace un despliegue más grande en términos horizontales, ¿no? Y luego pasamos para poder entender ese despliegue, ya que el pensamiento, el sentipensar, está concentrado en conjunto para poder entender esta sensibilidad de poder sentir y también pensar conjuntamente, pues nos lleva a un término que es jaquechaña, la crianza de la obra de arte, crear o recrear. Y esta jaquechaña no solamente es que la razón lo juzgue, en este caso una planificación de la cabeza, sino más bien a la intervención en este caso o también a la complementación de las materias primas que requerimos. En este caso, por ejemplo, las fibras, como por ejemplo podemos ver la lana. Para poder procesar la lana tenemos una serie de acciones, ¿no? Y esa serie de acciones en este caso nos hace un despliegue de cómo poder integrarnos en esa crianza mutua, en este caso de la persona y también el ajayu, en este caso, o el espíritu de la materia prima que va a juntarse con la persona, ¿no? Entonces,
En ese sentido, no estoy dominando yo con mis pensamientos como persona, sino estamos complementando los pensamientos, porque la lana es un sujeto y la persona es otro sujeto y ambos sujetos unirán fuerzas para poder lograr, por ejemplo, el hilo, en este caso que vemos ahí los ovillos. Entonces, en este caso es bien interesante porque nos está hablando de esa complementación de las fuerzas, ¿no? Hapichang. Ahora, hay otro término que es bastante interesante, dice Yanak Hapichanya, la crianza mutua de las cosas, también será intervenida por ciertos instrumentos específicos. Y estos instrumentos específicos también es una forma de ver como una persona, ¿no? Y este instrumento te ayudará, digamos, a mejorar, a superar, a poder producir, a reproducir, recrear, ¿no? O gestar. Entonces, todo ese término nos lleva a una complementariedad de acción de cómo podemos entender desde ese punto de vista. Y luego, entendiendo ese despliegue de cómo cultivar el sentipensar en este caso, ya sea desde la persona con el tema del sentir y pensar, ¿no? Y también desde las materias primas, como lo hemos visto en este caso. Y lo que me impresiona es aquí el despliegue de las terminologías, cómo nos lleva a entender a esa filosofía y epistemología profunda desde las propias comunidades, que es, por ejemplo, Uihua Kamani, ¿no? Uihua Kamani o Uihua Kamayo, ¿no? En este caso en quechua, en aymara sería Uihua Kamani y en quechua sería Uihua Kamayo. Y Uihua Kamayo es el especialista en la crianza mutua de los animales, en este caso, y el especialista tiene que hacer ese despliegue mayor de toda la crianza mutua de los animales, ¿no? De cómo requiere el espacio de la tierra, las semillas, el tema de la alimentación, el tema del agua, conocer el tema de la juventud, qué momento las fibras son, por ejemplo, para poder obtenerlas. Realmente es un despliegue muy grande y muy especializado, donde están las ceremonias, donde están los viajes, los intercambios, en fin, ¿no? Es gigante. Y luego pasa a la otra acción, por ejemplo, Hapu Kamani. Hapu Kamani es... En quechua sería Pushkaj Kamayo, ¿no? Especialista en la crianza mutua de la hilandería. Imagínate si la materia prima pasa por una crianza mutua, en este caso de los animales y las plantas, pasa por la crianza mutua, en este caso, de la hilandería de diferentes fibras, en este caso. Y mi pregunta fue, ¿por qué es esta especialidad de la crianza mutua de la hilandería, ¿no? ¿Por qué se hace la crianza? Y me dice, la crianza es que el hilo no llega por sí sola, ¿no? El hilo llega justamente cuando tenemos que, en este caso, unir en los campos de fuerza, en este caso, la rueca, la lana, en este caso, la fibra y las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante porque te está hablando de la complementariedad de los campos de fuerza que unen entre la sensibilidad y el pensamiento, en este caso, ¿no? Y luego pasamos a Sami Kamani, ¿no? Y Sami Kamani o Limpi Kamayo en quechua, Sami Kamani es en aymara, Limpi Kamayo en quechua, es especialista en la crianza mutua de los colores, ¿no? Y esta especialista en la crianza mutua de los colores, en este caso de los tintes naturales, nos van a hablar de las bandejas de color por emersión de agua. Y cuando hablamos por emersión de agua, es justamente a la par de la teoría del Newton, que podemos ver que en este caso va por luz y sombra, pero para poder entender en este caso del Sami Kamani o Limpi Kamayo, va a ser por emersión de agua, que va a ser el despliegue, por ejemplo, en este caso de las plantas, puede ser de los bichos, de las piedras, o puede ser, por ejemplo, en este caso, minerales para poder fijar en la fibra. Toda esta acción incluso está casada con la reacción química de las plantas y también con la reacción química de los minerales, ¿no? Y esto se genera otro tipo de molécula para que se va a fijar en la estructura de la fibra, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de la especialidad de la crianza mutua de los colores nos da un espacio de entender mucho más amplio de lo que estamos conversando en este momento en términos de cómo comprendemos, ¿no?
Entonces, esa teoría de poder de que juzga, digamos, la razón, sino el sentido, ¿no? Que la planta tiene esa sensibilidad, es una persona, es un ser viviente. Y ese ser viviente tiene este alto contenido de la sensibilidad de botar, en este caso, el color, y al mismo tiempo va a pasar también por ser medicina, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender, digamos, a poder comprender lo que comprendemos desde las propias comunidades, que en muchos casos nos dicen ustedes son artesanos o no tienen nada, digamos, pero sí, imagínense esta terminología que nos está llevando a la par de Newton, Sami Camayo, especialista en este caso en la crianza mutua de los colores, o Yimpi Camayo en quechua. Entonces, los dos términos van por la misma entrada y me parece bien interesante que tiene la misma posibilidad, digamos, de ver como seres complementarios, ¿no? O seres que se complementan o seres que se integran. Entonces, me parece muy interesante. Y luego viene en la parte final, incluso Sau Kamani, ¿no? Sau Kamani o Awai Kamayo, especialista en la crianza mutua del textil, y en este caso es reespecializado porque estamos hablando justamente el que ejecuta, en este caso, la textilería, ¿no? El tejer. Y dentro de eso hay muchas terminologías de la crianza. En este caso, por ejemplo, se habla gestar el telar, gestar, por ejemplo, una iconografía a través de una técnica, ¿no? Entonces, todas estas terminologías nos lleva a muchos despliegues que podemos entender. Y hay mucho más terminología, por ejemplo, la señora o el señor especializado en este caso, en los intercambios o en la comercialización, ¿no? Entonces, todos esos términos nos hace un despliegue del pensamiento más completo y más equilibrado en este caso, y no solamente pensar desde la razón, ¿no? Y luego pasamos a acción de Luraña, ¿no? La acción de Luraña, después de haber conocido todo este tema del despliegue de las crianzas mutuas como especialidades específicas, también va con las acciones en este caso, ¿no? Luraña es el que hace en realidad, o Luriri, el o la creadora, ¿no? Yanak Luriri, el o la creadora de las cosas. También este término nos lleva, por ejemplo, a ese trabajo de poder entender el instrumento, las manos, y más con la sensibilidad de lo que tú sientes en este caso al aplicar con tus manos, ¿no? Y esa sensibilidad, cómo pasa por tu cuerpo y cómo esa sensibilidad incluso hace la acción de una especificidad de poder lograr, digamos, una finura, ¿no? Entonces, todo el tema de las lurañas de acción tiene que ver en un equilibrio de la complementariedad o también en un equilibrio de poder integrarlo entre las manos y los instrumentos requeridos para procesos y procedimientos exactos de la creación de una obra de arte. Y bueno, aquí va otros términos y esto ya es más profundo, estoy entrando un poco más a detalle en este caso. Tenemos, por ejemplo, el tema de Amuitanak Uiwaña. Amuitanak Uiwaña es la crianza mutua de los pensamientos en constante autorreflexión. Y eso me parece bien interesante porque hace un despliegue muy grande en este caso, como por ejemplo, pensar con la yema de tus dedos, ¿no? Y este pensar con la yema de tus dedos es justamente al ver con la lana, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una selección, preselección de las fibras, ¿no? Y lo mismo pasa en la cerámica, ¿no? Esto no solamente pasa en el textil, bueno, por la especialidad estoy aplicando en el textil, pero también pasa en este caso con las arcillas, ¿no? Entonces, esta educación que va por la yema de los dedos pasa en realidad esa sensibilidad de educación muy profunda donde los dedos es mucho mejor que un ojo, pues mucho mejor que una cabeza de la razón, como puedes razonar y pensar. Y esa sensibilidad de la yema de los dedos, como capta la textura de la fibra, lo que nos va a hacer es que ese se almacene dentro de nuestro cuerpo, que no siempre va a estar en la cabeza, sino puede estar en otras partes de tu cuerpo, ¿no? Y en muchos casos hay términos, por ejemplo, dice, y son instrucciones en este caso para aprender la obra del arte del textil, ¿no? Mira y aprenda, ¿no? No hay, por ejemplo, que es así, hay que hacerlo, ¿no? Sino más bien es como que
instruye visualmente, pero experimente personalmente con tus propios dedos, que hay que abrir los ojos de tus dedos, y a través de eso que pase por tu cuerpo y que sea tu propia experiencia de viaje, ¿no? En la sensibilidad de cómo lo vas a captar con tus dedos y ese captar con tus dedos, cómo va a ir en realidad en un tiempo a largo plazo que no lo vas a olvidar, ¿no? Entonces, este sentipensar nos despierta en realidad de que no solamente tú planificas en términos de la razón con tu cabeza, sino con las sensibilidades de todo tu cuerpo, ¿no? Hay un término, por ejemplo, cuando hablamos para la cerámica, ¿no? Se dice que hay que pedir, por ejemplo, el respeto mayor, en este caso, de las minas de arcilla, donde hacemos una ceremonia específica para que las arcillas puedan fluir de la mejor manera en tus pies. ¿Y por qué en tus pies? Porque nosotros amasamos con los pies y los pies tienen que tener como la sensibilidad de los ojos que va a pasar por tu cuerpo al pisar, por ejemplo, la textura de las arcillas, ¿no? Entonces, la textura de las arcillas se alimentan a través de tus pies y luego se alimentan a través de tus dedos al moldear, en este caso, una obra de cerámica. Lo mismo va a pasar con el textil, porque estamos hablando de las fibras, como la textura de las fibras alimenta a la sensorialidad de tus dedos y esa sensorialidad de tus dedos, cómo lo va a almacenar para el futuro de tu vida. Y en ese caso, incluso ese aprendizaje se dice que como niño hay que despertarlos y luego cuando no puedas verlo, tus dedos pueden distinguirlo sin dificultad, digamos, si tus ojos no pueden ver. Entonces, eso incluso en muchos casos se dice, yo naciré hilando y terminaré hilando, ¿no? Eso quiere decir a cierta edad, cuando ya sea de cierta edad de los 70, 80, cuando muchas veces se pierde la vista, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, digamos, de todo, del despertar de los dedos, de los pies y de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de la acción de tu cuerpo que lo va a complementar a eso? Entonces, todos esos aprendizajes en realidad está con todos los sentidos que te rodean, en este caso de los pies, de las manos, del cuerpo, el ojo, por supuesto, la cabeza del corazón. Y también, por ejemplo, se dice, en este caso, no en muchos casos, en Aymara, Chuimamantiu Lupita, ¿no? Chuimamantiu Lupita es pensar con tu pulmón, por ejemplo. Y eso no es con tu corazón ni con tu cabeza, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el pulmón, ¿no? Es de donde respiramos. Si no respiramos, no existimos. Entonces, me parece bien interesante porque nos está haciendo un despliegue de la filosofía, cómo han cultivado en la esencia de acción de hacer las cosas. Y el término, cuando ya hablamos desde la terminología griega, en este caso arte, art, latín, pues nos lleva a eso, ¿no? Ejecutar la obra de arte justamente, ¿no? En la acción de hacer. Pero ¿dónde se pierde esta razón, ¿no? Este complementariedad o este conjugación, digamos, de la sensibilidad de sentir y pensar, es justamente cuando se separa la sensibilidad de la razón, ¿no? Que la razón es más predominante, incluso eso ya es llevado a otra escala, digamos, ¿no? De la belleza superficial, que es la estética. Entonces, creo que ahí es bastante interesante cómo lo podemos hacer un despliegue desde las propias terminologías lingüísticas, desde las comunidades, y no tener ese error, digamos, de poder alinearnos con todo lo proveído desde el pensar anglosajón eurocéntrica, digamos, sino más bien tener este equilibrio de respetos mutuos, y creo que en las muchas lenguas de las propias comunidades habrá esta integración, como lo estamos viendo en este caso en dos lenguas originarias, aymara y quechua, que nos da esa posibilidad de comprender mejor, ¿no? Y por otro lado, dice, por ejemplo, Taque Amayumpiu Saltata, ¿no? Taque Amayumpiu Saltata es muy amplio y es muy grande, donde podemos hablar, por ejemplo, con todos los sentidos has de encaminar. Y este con todos los sentidos has de encaminar es justamente ese despliegue que les he hecho con el tema de los dedos, ¿no? En este caso, el sentido de los dedos, de los pies, de tu cuerpo, de tu ojo, de tu pensar, todos en conjunto se encamina, incluso del mismo instrumento y de la materia prima, ¿no? Imagínate con tantas cosas que hay que coordinarla,
pues hay que encaminar para que salga de la mejor manera. Y eso nos lleva, es como una integración de todas estas acciones, ¿no? Para poder hacer llegar al hilo de la vida y no solamente que yo soy la ejecutora, ¿no? No, yo lo estoy haciendo como una cosa más egoísta, egocéntrica, sino más bien esto es como un respeto hacia los instrumentos y las materias primas que unen fuerzas y por esa razón hay que encaminarlas, ¿no? Entonces, este término nos lleva a una horizontalidad de poder tener unos respetos mutuos entre los sujetos y también entre las diferentes vidas que se ve en este caso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante analizar desde las terminologías lingüísticas para tener un despliegue mayor. Y luego, para poder un poco ya finalizar, ¿no? En este caso, ya entendiendo desde esa acción, en este caso, como lo podemos ver, ¿no? En muchos casos que nos ha mostrado, digamos, ese despliegue de las crianzas mutuas, y las crianzas mutuas pasan por muchas acciones, no solamente en un razón de planificar o, por ejemplo, extraer la materia prima, en este caso, como en términos muy dominantes, ¿no? O la famosa domesticación, y otros despliegues más que se puede hacer dentro de eso, ¿no? Pero lo impresionante es que en esta crianza mutua, como que todos tienen el derecho de estar junto a nosotros, ¿no? En este caso podemos hablar, por ejemplo, el derecho de las tierras, ¿no? De alimentar a en este caso, a las materias primas, ya sean de los animales, de las plantas, ¿no? Y el derecho de la vida de los animales y de las plantas, ¿no? Que tenemos que equilibrar como nosotros, la persona, en un término de la sensibilidad de sentir y pensar, ¿no? Entonces, en este caso, ese despliegue nos ayuda a entender que el arte no está sujeta a una belleza superficial de poder expectar y poder consumir esa dulzura por los ojos y el estallido de la sensibilidad de cómo lo tenemos, sino más bien entender estos despliegues, como dice, ¿no? Que son muchos sentidos unidos y esos muchos sentidos unidos nos hace viajar más allá de poder tener un respeto mutuo. Y ahí ya entra un poco el equilibrio, donde ya es, por ejemplo, en términos, en este caso, por ejemplo, que solamente pensamos en el extractivismo, en la contemporaneidad, y no pensamos en términos de equilibrio, digamos, con el medio ambiente, con las materias primas, el tema de en este caso, por ejemplo, en el despliegue de respetos mutuos. Entonces, eso a nosotros nos ayuda, digamos, a una autorreflexión constante de cómo requerimos estos equilibrios. Pues para mí, como que la gran ruptura ha sido en el siglo XVIII para poder jerarquizar las obras de arte. Y esta jerarquización de las obras de arte nos ha llevado a estas grandes dificultades, como lo podemos ver, por ejemplo, en este caso, qué es arte, qué no es arte, ¿no? Las divisiones, el tema de la clasificación social, por ejemplo, ¿no? La que tiene que pasar por una universidad, la que no pasa por una universidad. Pero si nosotros vemos desde las terminologías, como lo hemos visto por sus propias especialidades, en este caso, por ejemplo, Aue Tamayo o Sami Camayo, o Puskás Camayo, todas estas especialidades específicas nos hablan del despliegue del entrenamiento, en este caso, de sus propias universidades. Entonces, como son sus propias universidades, el tema de la epistemología y filosofía estaba muy desarrollada en la acción de hacer, ese sentir pensar que se unía en términos de puente en un respeto mutuo máximo, ¿no? Entonces, nos da muchas pistas para poder realmente hacer como esto del color que los hablaba, ¿no? Que Newton hizo con el texto, pues por emersión de agua nosotros tuvimos este despliegue del color y eso se puede ver en este caso en los textiles arqueológicos, por ejemplo. En los textiles arqueológicos nosotros tenemos una gran variedad de los colores desarrollados a través de las plantas, ¿no?
Y en muchos casos, por ejemplo, en términos históricos, se habla, la cochinilla viajó, en este caso, de las Américas a Europa, ¿no? Porque no tenía rojo en ese sentido. Entonces, imagínense si la epistemología y la filosofía y la ciencia y la tecnología ya estaba tan desarrollada, ¿no? Ya lo tenían. El problema es que hubo una comunicación no adecuada, digamos. Entonces, con este tema de la parte histórica donde se rompe, pues estas filosofías y epistemologías han sido sometidas al olvido, han sido sometidas a que se olviden, ¿no? Entonces, ahí es donde se cruza, porque cuando yo entré a la academia, pues en pleno siglo XXI sigue estos temas, yo diría, piramidales de autorreflexión, ¿no? Los académicos, por un lado, ¿no? Las universidades y los académicos, y por otro lado, el tema del aprendizaje milenario, que como son textiles, cerámica, arte plumario, madera, cestería, en fin, ¿no? Todas estas especialidades que pasa de una generación a otra generación, ¿no? Entonces, ahí yo veo una ruptura de pensamientos y ahí ya entra este tema de los dominios políticos, en este caso de los pensamientos, donde nos trae estas grandes dificultades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, entraré a esta terminología, dice Uñashteaña, ¿no? Uñashteaña para nosotros es exhibir a todo público, ¿no? Y es una exhibición a todo público donde tú puedes exhibir la mejor ropa o la mejor obra de arte en una fiesta donde todo el mundo tiene derecho a ver, ¿no? Puede ser niños, jóvenes, abuelas, puede ser de otras comunidades y todos tenemos que expectarlo así para que tú puedas generar tu nueva creatividad. Ahora, ¿eso qué pasa, digamos, en este caso, en las galerías de arte? Ahí es un poco más restringida, aunque dice que es para todos, pero está en cuatro paredes. Y como está en cuatro paredes, en muchos casos es muy complicado, ¿no? Entonces, para mí que han sido la complejidad de no comprendernos fuertemente, en este caso, en respetos mutuos, donde podrías incluso pensar, en este caso, de cómo nosotros nos entendemos y cómo ellos se han entendido en ese despliegue. El gran problema, yo veo en términos de esta epistemología y filosofía del viaje, en términos del arte, en este caso ya de los pensamientos de lo racional, que se ha separado en siglo XVIII con la teoría de Kant, y bueno, pasa por este tema de la piramidalización, no sé cómo puedo decir, como una estructura piramidal de las academias que lo construye para poder jerarquizar y controlar, digamos, en este caso. Entonces, esa sensibilidad se queda, digamos, en las universidades y nosotros nos anclamos frente a eso. Ahora, por otro lado, el desarrollo en las propias comunidades con el tema de la epistemología, en este caso, desde las propias terminologías, pues sí hace un abordo bien grande. Y uno de los ejemplos bien grandes que nos da mejores pistas que eso, y en muchos casos los historiadores no pudieron describir muy fácilmente, es el tema, por ejemplo, de arte rupestre. El arte rupestre está en todos lados, ¿no? Y también ahí en Sudamérica y en las cuevas, el arte rupestre incluso es muy comunicativo para el tema de la senda del viaje a los valles. Cuando encontraron recién un arte rupestre, por ejemplo, por la selva de Colombia, y automáticamente la persona que, en este caso, historiador o historiadora que escribió el artículo, dijo la Capilla Sixtina D, ¿no? Imagínense, la Capilla Sixtina D está en tal lugar. Entonces yo veo que hay un problema grande porque la persona no habla la lengua del lugar, es una persona que está haciendo una descripción bajo su percepción de cómo es su formación, entonces hay una gran dificultad. Y esto se nota muy bien cuando se habla, por ejemplo, de las terminologías lingüísticas en el desarrollo, ya sea de la escultura, de la cerámica o de la textilería, que es fuertemente sesgada, ¿no? Se quiere uniformizar en este caso, digamos, con el tema de universalización, ¿no? Y este tema de la universalización también es un colonizador, porque nos está imponiendo una terminología de un lugar, de una persona o de un pensamiento. Esas son las citas bibliográficas. Ahora, lo interesante es que como nosotros tenemos esa autorreflexión desde las comunidades, desde los pueblos en términos filosóficos,
desde su propia terminología, por supuesto que no va a ser exactamente lo mismo, pero sí se podría trabajar en la diversidad de los pensamientos epistemológicos, como este caso que les decía, el sentipensar, por ejemplo, el sentipensante, ¿no? Entonces, ese sentipensante nos está mostrando el equilibrio de lo que no es el dominio, como se había dicho, en los términos, en este caso, que no son de nosotros. Entonces, creo que estos términos nos puedan ayudar a aterrizar de la mejor manera en la contemporaneidad y no quedarse con las descripciones, en este caso, como en los años 60, 70, 80, sino más bien pensar desde estas terminologías cómo lo comprendemos para poder mejorar y superar y así poder tener, digamos, una gran apertura de los pensamientos por sus diferentes espacios, ¿no? Yo creo que las tierras bajas va a ser completamente diferente a tierras altas, por ejemplo, ¿no? En tierras altas vamos a hablar mucho de los animales porque es el predominio de la crianza mutua, de, en este caso de las fibras del animal, pero en tierras bajas va a ser fibras vegetales, en este caso de las plantas, que es un lugar trópico. Entonces, imagínate estos términos, cómo nos van a ayudar a entender en realidad para poder comprender mejor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es bastante interesante. Y ahí sí podría agregar un poco, como por ejemplo, estas autorreflexiones que se han trabajado en la India, por ejemplo, ¿no? La India es bastante interesante cómo trabajó, por ejemplo, el tema del arte con sus mandalas, el tema, por ejemplo, de las sensibilidades de las maharajas donde están estos templos sagrados, ¿no? Y lo sagrado y el arte que están muy juntos para poder tener una identidad muy fuerte. Y creo que esas esencias incluso a mí me volcó en un pensamiento completamente distinta, porque en muchos casos uno mira con la terminología de los ojos eurocéntricos, porque eso es lo que existe en los libros y eso es la que está más anclada, más amarrada, en este caso, de la educación piramidal, y eso es como las citas bibliográficas que nos hacen ver, ¿no? En este caso, ya sea de diferentes periodos como arte clásico, el barroco, el rococó, el arte moderno, ¿no? Entonces, uno absorbe todos estos conocimientos, pero si no miramos, digamos, a detalle, en este caso, los otros espacios. Entonces, cuando yo fui a la India, a mí me impactó porque ya estaba el barroco ahí, ya se había desarrollado incluso antes de lo que se dice, por ejemplo, en los textos existentes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con la India, y uno cuando ya se pregunta aquí como, como país latinoamericano, también está en nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, en los sitios arqueológicos de México o en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, o puede ser en Perú, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay los desarrollos, incluso Tiwanaku y también Cusco ya había desarrollado el arte moderno, ¿no? Entonces, el arte moderno se ha inspirado incluso desde ahí. Entonces, ¿cómo han viajado en estas mezclas? Creo que en ese sentido necesitamos esta autorreflexión desde las terminologías lingüísticas de las comunidades para poder entender el tema del pensamiento filosófico desde las propias comunidades, ¿no? Y así poder tener un equilibrio que no sea un dominio solamente de un lugar, de un espacio, incluso de una persona, sino también ya poder tener un respeto mutuo que sí viene de las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito poder contrastar y comprender desde ese punto de vista, ¿no? A mí me gustaría dejarlos un poco ahí, si tienen un poco de preguntas, con mucho gusto, pero eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Elvira. Estamos en la segunda conferencia magistral del Coloquio Internacional de Historia del Arte, el 45 coloquio con nuestra conferencista Elvira Espejo Aica desde La Paz, Bolivia. El tema que nos has presentado, yo creo, Elvira, es uno tan amplio que es difícil encontrar la entrada, digamos, para hacer justicia también a la profundidad y la amplitud de la visión que nos presentas. Yo creo que es justo decir que nos estás presentando elementos para
colocar el arte o cómo se piensa en arte, el arte en Occidente, de la cabeza a los pies, por usar una metáfora famosa. En el caso, es como agarrar el objeto de arcilla y quitarlo del pedestal y ponerlo a los pies y realmente invertir todo el orden y la jerarquía de la que nos estás hablando, que se ha instalado en la teoría estética, en la producción artística. Nos estás colocando ante una cosmovisión completamente distinta de la que es común en Occidente y la que domina las instituciones del arte, la que domina las academias del arte, no solo los museos, sino también las instituciones de enseño. Quisiera, Elvira, aprovechar ahora para ver, hay muchos comentarios que nos llegaron por las redes, por YouTube, por donde se está transmitiendo esta conferencia. Bueno, iré pasando los saludos antes de cerrar con un comentario que quisiera hacer para... Sí, un poco darle un marco desde lo que yo entiendo y lo que yo puedo entender de las cosas que nos dices. Primero, pero el anuncio para todas y todos que nos están siguiendo que Elvira Espejo Aica está desarrollando un libro actualmente, justamente con este título, y que nos habla de Diana Kiwiwanya, y de Luguaña, de la crianza mutua de las artes. Elvira está desarrollando este libro que se espera pueda ser publicado aún en este año, hacia final del año, con el proyecto PSP, Programa Cultura Política en La Paz, Bolivia. Y bueno, esperamos con ansias la llegada de este texto filosófico que nos va a permitir repensar el arte en base a lo que llamaste el respeto mutuo máximo en la crianza mutua y la creación mutua. Voy a Elvira pasar a leerte los comentarios y saludos que estamos recibiendo del público, que son bastantes. Minerva Betancourt nos dice, felicidades, es un tema importantísimo del que poco se habla, gracias por compartir, nos falta tanto que aprender la crianza mutua. Johannes Neurath nos escribe, buenos días Elvira y Max, qué gusto verlos, aunque sea en YouTube. Hola Johannes, qué lindo recibir tu mensaje. Isela Peña Peláez escribe, maravillosa exposición, muchas felicidades. Muy cierta la problemática del lenguaje y la epistemología y muy enriquecedora la reflexión que nos invita. Auristela Martínez Aguinaco nos escribe, buenos días, el arte es una ciencia, pues es una forma de conocimiento y autoconocimiento. Como decían los griegos, es saber hacer. Como bien dice usted, se me corrió, y como bien dice usted, es crianza mutua, un saberse hacer. Mayra Juárez nos comenta, el uso de plantas, cochinilla, tierras, para obtener colores y teñir la lana y también ayudar a la sustentabilidad y el menor impacto ecológico. Nuestro compañero del Comité Científico, David Gutiérrez Castañeda, dice, Elvira, muchas gracias, inspirador, el diálogo de saberes en cara a cara justas, son necesarios. Luis Noel Gas nos escribe, excelente presentación, abre muchos caminos de reflexión, gracias. Y Rian Lozano, que estuvo con nosotros también, muchas gracias, Elvira, qué gusto escucharte. Bueno, Elvira, estos son algunos de los comentarios que nos llegan como respuestas, como reacciones inmediatas a tu presentación. Yo creo que todos, todas y todos vamos a tener mucho que pensar en lo que nos presentas para un poco
ir cerrando también esta sesión con una reflexión mía. Habíamos dicho que te iba a responder desde mi punto de vista. Yo quisiera resaltar primeramente el contexto histórico con el que nos estás enfrentando. Yo creo que la imposición de un sistema estético, la imposición de una filosofía estética como la llega y uno de sus más importantes exponentes y representantes, Immanuel Kant, al que has hecho referencia varias veces en tu presentación, esa imposición es una que sucede en un momento histórico muy específico y es el momento en el que la burguesía centroeuropea está en un proceso de emancipación y esta burguesía centroeuropea final del siglo XVIII desarrolla una idea de independencia y de libertad basada en el libre comercio y con la génesis de la industria. De la revolución industrial, nuevos modos de producción, estableciendo el culto al individuo y el culto a la libertad del individuo. Quiere decir, el sujeto, y el sujeto justamente es central dentro de la teoría kantiana estética, el sujeto viene vinculado dentro del imaginario general al individuo, al ser humano individual, y el sujeto se vincula a la experiencia de individuo como consumidor. Y no es por si acaso que esto sucede exactamente al mismo tiempo en el que la revolución industrial, y estos son temas que tú misma en una ocasión anterior me has comentado, Elvira, y te agradezco por esto, la revolución industrial genera nuevas formas de consumo, nuevas formas de productos a ser consumidos justamente también a partir de lo que se contabiliza como individuo. Quiere decir, el capitalismo llega a una fase en su desarrollo de la revolución industrial en la cual toda la contabilidad, y como dijimos, la propia idea de libertad está basada en el mercado, está basada en la contabilidad. Toda la idea de libertad se basa en el sujeto como individuo humano. Ahora, todo lo que tú nos comentas, Elvira, todo lo que nos vienes diciendo, Yana Uyuaña, tiene que ver con algo absolutamente contrario, que es una noción con la que trabajas mucho y en este caso no la has explotado como lo haces en otras veces. Ahora simplemente voy a dar el término. Aquí en tierras aymaras se habla del jiwasa, se habla del sujeto colectivo, del nosotros. Entonces, la filosofía del arte que nos estás presentando es una que contrasta fuertemente con aquella teoría del arte, aquella filosofía del arte que se establece y domina el pensamiento en las academias occidentales desde el siglo XVIII, justamente desde lo que la coincidencia entre ilustración y revolución industrial, un momento en el que el fetiche del individuo, del sujeto como individuo, se establece tanto en el consumo como en el pensamiento, y con el individuo se jerarquiza el sentir de este individuo. Lo has mencionado, la razón se coloca como superior al sentimiento, la división de los sentires en el cuerpo y la jerarquización de estos sentires y pensares, el pensar sobre el sentir, es importantísimo dentro de ese bloque histórico. Ahora lo que nos presentas, el Yana Kiwanya, habla del jiwasa, habla del cuidado máximo, habla del respeto mutuo máximo que se opone a la lógica de producción industrial y se opone a la lógica de extracción y explotación mineral, que digo, de materias primas y recursos humanos de la colonia y de la empresa colonial. El Yanak Uyuaña entonces nos hace pensar que los artistas, el trabajo artístico, inclusive el trabajo de la percepción,
artística, de la percepción estética, es un trabajo colectivo. Y es un trabajo colectivo que está basado en una crianza mutua, en un máximo respeto mutuo entre las distintas partes que juntas producen tanto la obra como la percepción de la obra. Los artistas, entonces, son los especialistas en la crianza mutua de los animales, con los animales. Los artistas son los especialistas en la crianza mutua con los colores. Los artistas son los especialistas en la crianza mutua con la hilandería, con el textil. Los artistas son los que amasan la arcilla con los pies. Los artistas son los que hacen las ceremonias en las minas de arcilla. La colectividad es la universidad que enseña a crear un arte basado en el máximo respeto mutuo. Lo repito, lo del máximo respeto mutuo, porque me parece que la idea de un respeto mutuo, de una crianza mutua, básicamente se perdió dentro de lo que fue el desarrollo de la producción artística del siglo XVIII para adelante y hasta lo que vivimos hoy. El análisis del arte aún continúa siendo un análisis de una obra de arte como un producto final que está separado casi por completo de su proceso de creación y de su proceso de génesis, de su cadena operatoria, desde la crianza mutua con los animales, de las que nos hablas, el Ali Huihuaña, no, con las plantas, el Ali Huihuaña, o el Uiwa Huihuaña, la crianza mutua con los animales, hasta llegar a Yana Huihuaña, que es la crianza mutua con los bienes culturales. No podemos separar el cuidado, el respeto máximo y la crianza mutua de la experiencia como artistas y la experiencia como consumidores, por decirlo, de una experiencia artística. El sentir pensar, el pensar con el pulmón, el pensar con la yema de los dedos, el abrir los ojos de los pies, ese sentir pensar es el que nos da la posibilidad de recuperar, ¿no? Preguntas, ¿dónde se pierde la complementariedad? ¿Dónde se pierde el equilibrio de la crianza mutua? Y es a partir de una imposición que viene con la violencia y la velocidad de las máquinas industriales, que viene con la violencia de la imposición de un régimen de pensamiento colonial eurocéntrico, que divide nuestros cuerpos y divide nuestros sentires, jerarquiza nuestros cuerpos y jerarquiza nuestros sentires. Y lo que nos presentas es una posibilidad de repensar desde su absoluto fundamento lo que es la producción artística, lo que es su lugar dentro de la historia global, la historia también del colonialismo. Y lo que nos presentas es la posibilidad de invertir el juego y de, sin tener que, aunque tú lo haces con gran maestría, tomando el propio pensamiento eurocéntrico y europeo, darle la vuelta y bañarlo en lo que es la cosmovisión, en este caso andina, aymara, aymara y quechua en tu caso, y darnos la posibilidad de pensar el arte desde absolutamente otro ángulo, desde absolutamente otra visión de mundo y de vida, de colectividad y de creación. Vamos a esperar ansiosamente este libro a salir. Elvira, no sé si quisieras decir algo aún antes de que cerremos esta sesión. Oh, muchísimas gracias por resumir. Eso es lo que esperamos en realidad, ¿no? Yo creo que aquí hay una gran dificultad, ¿no? Esta forma de jerarquización
de los pensamientos, como bien lo has dicho, ¿no? Esta jerarquización de los pensamientos coloniales que nos han absorbido bastante, ha dejado el olvido de nuestras propias epistemologías y filosofías, o puede ser incluso de la parte científica que se ha olvidado, pero en realidad tenemos todo, ¿no? Como lo hemos narrado. Y en ese sentido, el arte es bien amplio, ¿no? Para poder entender y no solamente quedarnos con esta, como por ejemplo el tema de la jerarquización de los pensamientos del siglo XVIII en el tema del arte, entre la razón, la belleza y en este caso menos hablar de la sensibilidad en este caso. Entonces, esa razón y la estética ha entrado en un predominio filosófico que nos ha querido cultivar de esa forma, ¿no? Y monoculturizarnos en un dominio justificativo del extractivismo máximo de las materias primas en términos monoculturales, pero jerarquizada con el tema, en este caso, de la belleza superficial, que es la estética y las galerías, ¿no? Entonces, ahí uno ya entiende el predominio del pensamiento político como país, como ciudadano, como lo han proyectado. Ahora, ¿cómo nosotros, en ese sentido, hablando desde nuestras propias terminologías, entendemos en esa sensibilidad y es menos extractivista? ¿No? Eso nos hace un equilibrio completo. En este caso, nos habla, por ejemplo, paisaje sujeto, ¿no? O podría ser naturaleza sujeto, ¿no? Entonces, sujeto y naturaleza somos juntos, somos el pueblo, la comunidad y la naturaleza. Pero en este caso, divide justamente la sociedad y naturaleza, ¿no? Lo ve como dos cosas distintas, ¿no? La naturaleza es fuera de la, como decir, la sociedad es fuera de la naturaleza y la naturaleza no es parte de la sociedad, ¿no? Entonces, con esa sensibilidad de pensamiento racional, pues llega el tema del extractivismo máximo, en este caso de la minería, de las materias primas, incluso el tema del pensamiento jerarquizado, ¿no? ¿Quién es el académico? ¿Quién es el que ha escrito? Pero si miramos finamente desde nuestro punto de vista, nosotros hablamos, por ejemplo, de las historias orales, hablamos de las economías comunitarias, hablamos de las ciencias y las tecnologías de las comunidades. Y en esa sensibilidad es muy equilibrada porque nos está hablando de las crianzas mutuas, uyuwaña. Y la crianza mutua genera ese respeto máximo, que no solamente la belleza es lo máximo, que no es lo máximo la materia prima, que tampoco tú eres el máximo. Somos integrativos. Somos en un respeto mutuo equilibrado juntos. Somos jiwasa. Entonces yo creo que todos estos términos hace cambiar realmente a pensar un poco de la epistemología y la filosofía, cómo comprendemos desde nosotros. Entonces yo creo que a mí me encantaría incluso probar, por ejemplo, con guaraní, con los urus, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y ahí podríamos entender mejor cómo se despliega el arte y no solamente creer en esta universalización de la educación piramidal, sino poder entendernos ya desde esa diversidad, y creo que en ese sentido somos los que podemos entender mejor, como les había comentado, eso del color. Para mí ha sido primordial entender cómo la teoría, en este caso de Newton, aplica por luz y sombra, y cómo la teoría de la emersión del agua con el color ha podido desarrollarse en los Andes. En este caso estamos hablando todas las Américas, ¿no? Y lo desarrollaron. Entonces, si nosotros descubrimos estas fuentes del Pantone, de cómo se logró, por supuesto que somos al mismo nivel y merecemos el mismo respeto, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea bien grande para los jóvenes, quienes tienen que trabajar fuertemente para poder contrastar estos pensamientos y no solamente ser absorbido de los pensamientos, que ni siquiera es coherente con lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que es una autorreflexión bien profunda que es necesario que podamos debatir y pensarnos y repensarnos desde el punto de vista de quiénes somos, cómo somos y cómo nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Eso es una noción de lo que nos toca como jóvenes. Muchas gracias, Elvira Espejo Aica. Nos estás dando una maravillosa herramienta y nos estás colocando ante un gran desafío de querer pensar lo que es justamente producir conocimiento a partir de una práctica artística, como lo plantea nuestro coloquio internacional, que es una epistemología situada, las
bases epistemológicas que nos estás dando, la terminología que nos estás prestando, el enfoque, la indagación lingüística con la que nos estás llegando, es un gran desafío para nosotros, para entender que si estamos aspirando a una descolonización del arte, no basta con pensar en pintar cuadros de simplemente otro color, sino que tenemos que ir mucho más profundo, tenemos que entrar hasta las entrañas, tenemos que pensar con el pulmón, tenemos que entender cuál es la conexión, cuáles son los portales que conectan la creación y la materia, y cómo esto puede darse en un momento de, repito, respeto mutuo máximo, como sería el de la crianza mutua en el caso de los bienes culturales, del pensamiento, el Yanak Huihuaña. Elvira Espejo Aica, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, realmente. Estamos con mucha ilusión de recibir tu libro sobre el Yanak Huihuaña a finales de este año y poder seguir la discusión al respecto. Solo antes de despedirme con el público que nos está acompañando, gracias por los comentarios, los saludos. Gracias nuevamente al equipo del Instituto de Investigaciones Estéticas que están con nosotros, Adriana Díaz, Víctor Hugo Zamora, haciendo posible esta transmisión, y siempre Araceli Rodríguez, que nos acompaña y nos guía a través de este coloquio. Esta tarde nos volvemos a ver a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, con la mesa sobre curaduría y procesos geológicos. Esperamos que nos sigan en este coloquio. Les deseo lo mejor en salud, siempre buena fe y mucha felicidad para todos y todos. Hasta luego.